Tu vida económica no es el resultado de tus estudios, de tu belleza, de las capacidades que tengas, de tu altura física, de lo simpático que seas o de tu inteligencia. Estos aspectos te pueden ayudar, pero tu vida económica es el resultado de tus creencias. ¿Qué creencias tienes en tu mente en este momento que afectan positiva o negativamente tu vida económica?